¿Con qué vamos? Okay. A ver, una anécdota bien random, o sea que no tiene que ser por qué ser mala, y después también un caso extremo, algo así, algo picante que tengas ahí, que te lo quieras, que siempre es la anécdota que vas y contás en las juntadas donde no te sale el choripán, y después te deprimís y contás la anécdota Joder. triste. Eso la del choripán. Ok, entonces quieren que vaya desde lo más picante hasta lo más triste. Dale, sacanos ahí dos anécdotas bien locas. Vale, está bien. Pues supongo que así una anécdota picante, picante. Una vez me tocó estar en el servicio de traumatología y ortopedia, o sea, donde te llegan fracturados y todo eso, huesos, pues. Sí. Y atendía a una señora de unos 35 años aproximadamente, porque tuvo un accidente automovilístico y pues traía una fractura a la altura del tobillo derecho, ¿no? Desafortunadamente ella sufría lo que era un poco de incontinencia urinaria. ¿Qué es eso? Pues que no puede regular los esfínteres, o sea, lo que hace Sí. que la orina no se te salga por voluntad propia, ¿no? O sea, la señora se orinaba encima, en pocas palabras, casi, ¿no? Todo lo contrario al doctor, ya, básicamente. Sí, lógicamente. Entonces, ella tenía que estar con una sonda. ¿Qué es una sonda? Pues un tubo que se mete a través de la uretra, o sea, sí, por el hoyito en el que orinas, y eso va conectado a una bolsa para drenar la orina. Entonces, desafortunadamente, nosotros teníamos que poner los datos de quién la instaló, y pues a mí me tocó instalársela a ella, ¿no? Ahí lo chusco fue cuando estaba con los médicos y demás enfermeros, porque siempre en un servicio de urología o cuando vas a hacer una colocación de sonda y más a una mujer, te hacen el chiste de si ¿sí sabes dónde meterla o es la primera vez que ves una, ¿no? Entonces, pues o sea, te crea gracia porque dicen, ay, ya me están echando burla, ¿no? Por así decirlo. Y te empiezan a decir cosas como de, no, tienes que encontrar primero el clítoris, ¿eh? Si no sabes dónde está el clítoris, no, pues estás perdido, ¿no? No, ya, Entonces. pero igual, por más que lo hayas visto y todo, ¿no? Es otra cosa, siendo como médico. O sea, Sí, pues es otra cosa, sí. pero pues, te tienes la presión de que tienes que hacerlo y atrás la gente echándote burla, pues te dio pues, es como una presión, ¿no? Total, ya la instalamos y todo, ¿no? Y en esa sonda tú tienes que poner los datos de quien la instaló, en este caso mi nombre, mi cargo y turno, ¿no? ¿Qué Se la pasa? pusiste a tu nombre. Pues, sí, obviamente tenía que poner mi nombre, ¿no? ¿Qué pasa? Que toda la semana yo estuve con esa señora, la señora muy amable, muy atenta, muy acá. Cordial y todo eso. Y cuando se va de alta, me dice, ahí luego te agrego. Y yo así como de, ¿cómo que luego me agrega, no? Si pues nunca le pasé mis datos de contacto, ¿no? Y oh, Oh. sorpresa, bro. Y oh, sorpresa, bro. Ese mismo día en la noche recibo una solicitud de amistad de una tal Yolanda Martínez. No, Y para cuando veo reacción. quién es. No, lo veo. Doxeos más grandes de internet. Sí, weón. Y cuando veo su perfil, digo, no mames, es la señora que atendí en el hospital. ¿Cómo supo que pues era yo, no? Entonces ya empiezo, me manda mensaje de, hola, enfermero Mario, soy la señora tal, muchas gracias por atenderme, entonces lo agrego para cualquier cosa y aún así, cualquier cosa yo estoy aquí para usted, para lo que necesite, ¿no? Y Uf. así de Uf. puta madre, ¿no? Pero pues sí me asusté la verdad porque será como de, ¿qué onda señora? ¿Cómo obtuvo mis datos, no? Y ya poco después, pues sí, le saqué la sopa y me dijo que se aprendió mi nombre por las veces en las que yo me presentaba, porque leía mi credencial de que traía mi nombre y porque en la sonda venía mi nombre como tal, me buscó así en Facebook y por eso tuve que cambiar mi nombre de Facebook. Sí, O sea, hermano, entonces. vaya a ser que vea tu perfil y diga puta monas chinas. Pero No, no hubo good ending. madura no, no, cerca de tu Udending, casa, ya. No, Ya. Después de un tiempo no sí hay le dejé fetiche de de hablar. maduras. No, sí, después de un tiempo le dejé de hablar porque la verdad, no, he salido con mujeres mayores, pero esta sí como que no me daba buena espina y era muy acosadora, Muy entonces, densas. pues no, la verdad, sí. Sí.